Julión Álvarez y su norteño banda, en colaboración con el grupo Códice, lanzaron un nuevo tema llamado La Libreta. Ellos han sido parte de las fiestas familiares, porque una, a mí me gusta mucho la música de ellos, existe la amistad y de ahí sale la idea de ellos, porque yo ahora sí que soy invitado, me dijo, compa, ¿cómo ve? Yo encantado, bien. Y es que el grupo Códice forma parte de los pocos con los que ha podido colaborar, luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyera a Julión en una lista negra por supuesto lavado de dinero, lo que le impide a las empresas que tienen negocios en la Unión Americana tener cualquier tipo de trato con Julión. Digo, un agradecimiento muy especial de nuestra parte, saben la situación en la que está Julión Álvarez, norteño banda, aún desgraciadamente. Entonces, no todos, no cualquiera dice, yo sí quiero hacer un dueto con Julión, pero a veces la compañía no les permite, o el equipo, el representante, dicen, no, yo sé que no son ellos. Al preguntarle si habrá un dueto con Cristian Nodal, dijo que le encantaría, pero es imposible. ¿Sabe que sí tengo mucha comunicación con su papá, que es el que es de mi generación, el papá de Nodal? Encantado, si se pudiera, porque no... Yo sé totalmente que no es posible, él está con una compañía a la que sí está la misma que yo pertenecía, ¿verdad? Entonces la misma compañía no se lo permitiría. Sobre el Canelo, quien acostumbraba a ir a sus conciertos y acompañarlo en primera fila para interpretar sus canciones, le preguntamos por qué no lo hemos visto cantando en alguna de sus extravagantes fiestas y esto fue lo que contestó. Me le retiré porque es muy peleonero, oye. Cuando los señalamientos... Sí. Yo personalmente mandé un mensaje a todos mis contactos y les dije, ahí nos vemos, yo tengo muchas relaciones de personajes muy públicos que desgraciadamente yo sé que puede afectarles. Sí perdimos contacto, con Canelo ya tiene rato, y luego él su negocio y todo lo hace en Estados Unidos. Entonces sí hubo esa parte y fue de mi lado. Yo fui el que eliminó contactos y ese número y se fue. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.